Bendiciones. Shalom. Tomás, un abrazo grande para ti. Saludos, saludos. Pastora Luz, Ani Espinosa. Adela, bendiciones. Francisco Paulino, muchas bendiciones para usted. Para la novia suya también. Gloria a Dios. Pastor Misael Vargas. Enrique Vargas. Misael García. Bendiciones. Un abrazo desde la distancia. Bendiciones para Osvaldo. La suegra reportándose. Una vez déjeme saber si todo se escucha bien y vamos a dar un par de minutos para que la notificación les llegue a todos aquellos que están suscritos a nuestro canal y que podamos compartir este tiempo juntos. Gracias, Adela. Dámele un saludito al rabinito. Muy bien. Vaya y comparta el link de esta transmisión para que otros sean bendecidos mientras usted se prepara. Como siempre, busque lápiz, papel o tenga un dispositivo aparte para que lleve las notas. En un minuto comenzamos. Saludos, saludos para Laura Patricia Mercedes Vázquez. Activos desde RD. Bien. Vamos a orar, amados. Vamos a pedir al Creador que una vez más, por medio de su palabra, nos bendiga, fortalezca y vivifique nuestra alma para que podamos pues continuar avanzando en los diseños del Creador. Así es que disponga su corazón y dígale al Señor: Padre, yo sé que tú tienes todo el poder de cambiar las cosas. Yo quiero, Señor, que comiences conmigo, que tu palabra produzca en mí el cambio y la transformación por la cual tú permites que ella llegue a mí. Disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra, que siempre es oportuna, que es el mejor alimento para nuestra alma, que no retornará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Y seguimos avanzando, confiando, Señor, en ti, en tu palabra, de que al final será como así tú lo has establecido, que tendremos el entendimiento necesario para darte gloria, para darte honra, a pesar de todo lo que podamos vivir. Celebramos, Señor, el que tú tengas un trato personalizado con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias y te pedimos esto. Amén y amén.
Bendiciones para Andrea Mojica. Un abrazo grande, grande, grande. Bien, mis amados, hoy quiero compartirles una palabra que va en línea con lo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón desde hace un tiempo para comenzar a edificar. Ninguna construcción, ningún edificio se hace de un día para otro, sino que se va realizando por etapas. Y hoy quiero compartirles algo que viene a reforzar lo que el Eterno espera en cada uno. Y es el hecho de no solamente poder tener una experiencia con Él, una relación con Él, sino que también tengamos la capacidad de reproducir eso con otros. En otras palabras, la vida no consiste solamente en mí. Yo formo parte. Y la Escritura nos enseña cómo debemos equiparnos para cumplir nuestra misión de vida, pero también para ser instrumentos del Creador para ayudar a otros. Amén. Como de costumbre, quiero utilizar una referencia bíblica como base de lo que vamos a hablar. Y para ello me voy a remitir al Evangelio según Lucas, capítulo 14. Voy a leer desde el verso 25 al 27. Dice de la manera siguiente: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas, hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hace un par de semanas comencé a compartirles a ustedes la importancia que tiene que cada uno de los que nos hacemos llamar hijos de Dios tengamos claro de que nuestro objetivo es convertirnos en discípulos de Cristo, ser como Él fue, abrazar sus enseñanzas. Y aquí nos encontramos con una porción bíblica un poco retadora, que el mismo maestro termina diciendo que todo esto es necesario si en verdad ustedes quieren ser mis discípulos. Y voy a comenzar estableciendo algo que usted no puede nunca olvidar. Y es que nada de lo que Dios dijo que iba a hacer con usted, eso no va a suceder si usted no está dispuesto o dispuesta a darle el lugar que él merece en su vida. De esta porción bíblica se han dicho muchas cosas. No voy a detenerme mucho tiempo en ella, pero sí es bueno que podamos aclarar un poco el concepto para que entendamos la relación que tiene con el tema que nos une en esta ocasión. Dice que
les habló a las multitudes que iban con él. Y aquí nos vamos a dar cuenta que, o podemos imaginarnos al maestro confrontando a la multitud. Porque si algo él tenía claro, es que multitud no es sinónimo de discípulo. Eso él lo tenía claro. ¿Por qué? Porque dentro de la multitud siempre habrán espectadores, seguidores, haters, gente que va en contra, no sabe de qué, pero va en contra de todo. Y también habrán personas comprometidas. Cuando el maestro le habla a alguien que tiene su alma ligada al Padre y que de alguna forma siente y manifiesta ese compromiso de amar y de buscar al Padre, él no teme porque de lo que ellos vayan a pensar, porque el nivel de compromiso supera lo fuerte que puede ser la palabra. Sin embargo, al que no tiene ese mismo nivel de compromiso, le suele chocar bastante. Y él dice: yo sé que ustedes me vienen siguiendo, pero quiero que sepan que si ustedes no aborrecen a su padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no pueden ser mi discípulo. Número uno, tenemos que entender que la escritura no se contradice. No podemos pensar, por un lado, que el Creador nos manda a no aborrecer y que entonces, por otro lado, el maestro dice: no, no, si usted no aborrece a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, a su hija, usted no puede ser mi discípulo. Algunos dirán: oh, pero hay una contradicción ahí. No, 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 no. Usted tiene que primero acercarse lo más posible a no solamente al texto antiguo, sino al contexto de la época, para entender a lo que qué era lo que el maestro quería dejar dicho. Cuando él dice estas palabras, no está dando licencia para que odiemos a nadie, y mucho menos a nuestros padres, porque la misma escritura también nos manda a honrarlos. Lo que el maestro está diciendo, que todo aquel que quiere alcanzar mi nivel, o sea, tiene que tener claro lo siguiente: yo estuve dispuesto a dejarlo todo por amor a mi Padre. Usted tendrá que estar dispuesto a sacrificar lo que usted ama si en verdad usted quiere ser mi discípulo. Si usted quiere ser realmente como yo, usted tiene también que experimentar niveles de sacrificios como los que yo he experimentado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que como él murió en la cruz, yo debo morir en la cruz? No. Todos los sacrificios que en su diseño se estuvieron plasmados, él los sufrió, los padeció, y de igual manera los que conforman nuestro diseño, nosotros tenemos que estar preparados para afrontarlo. Entonces, lo que está diciendo es: no quiero que los odies, lo que quiero es que me ames más. ¿Ok? No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. No es que los odies, es que me ames a mí más. En la vida diaria, en el ejercicio de y en el desarrollo de una vida espiritual, nos vamos a encontrar con ciertas barreras que nos van a limitar poder experimentar la plenitud de una buena relación con nuestro Dios. Y eso comienza con el círculo íntimo de familia,
de amigos. Porque nosotros tenemos que tener muy claro que cada uno de esos elementos que el maestro está mencionando tiene sus propias batallas, tiene sus propios desafíos y tiene sus propias cosas que reparar y arreglar. Y usted no puede condicionar su reparación, su crecimiento a una persona que quizás no está en la disposición de hacer su parte. Y el maestro dice, si en verdad tú me quieres, me vas a amar a mí por encima de todas las cosas, incluyendo ese círculo ahí que usted vio, de padre, madre, mujer, hijo, hija, hermana, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar hasta que podamos descubrir esa esencia que nos da sentido. El que realmente soy una, como dice la escritura, que yo soy una herramienta útil en las manos del Creador. Que yo no me concentre solamente en lo que estoy viviendo y padeciendo, porque esto no se trata solo de mí, esto se trata de todos nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes quieren ser discípulos del Maestro? Yo levantaría la mano. Porque me hago llamar cristiano en el contexto de que sigo las enseñanzas del Maestro, de Jesús, de Cristo, de Yeshua. Y es mi modelo de referencia. Ahora bien, cuando como hijos de Dios entendamos que ser discípulos de Cristo no es un evento, no es una estación, una temporada, sino que eso es un estilo de vida. Y cuando usted entiende que es un estilo de vida, su vida dará fruto en cualquier contexto y ambiente, con culto, sin culto, con evento, sin evento, con gente o sin gente, porque usted ha entendido que si algo usted tiene que hacer en esta realidad es convertirse en un discípulo del Maestro. Y eso es un estilo de vida. Yo no oro, aunque me acabaron por ahí en un short que subimos, donde decía que la oración es para que nosotros conozcamos a Dios. Y yo te sabe, hermano, porque en este mundo hay de todo. Hay de todo. Yo sé que el Señor no me escogió a mí para hablarle al mundo entero. Hay gente que entiende que sí, pero yo creo que no. Que el Señor me llamó para unos cuantos. Entonces, las disciplinas espirituales nos van a permitir discernir, conocer, madurar, alinear nuestro deseo a las cosas del Creador. Pero ellas en sí mismas, suponiendo de que nosotros pudiéramos hacerlas sin acercarnos al Padre, en sí mismas ellas no tienen el poder de transformarnos. Nos transforma el Padre al acercarnos por medio de esas disciplinas. Entonces, un discípulo, ser discípulo, es un estilo de vida. Hay personas que se parecen a Jesús cuando están delante de otras personas. Y además de ser un estilo de vida, número dos, el discipulado es continuo. Es para toda la vida. O como yo digo, hasta que Cristo venga o usted vaya a su encuentro. Vida discipular es continua. Siempre vamos a necesitar aprender algo. Y siempre el Padre usará a alguien para enseñártelo. Y es aquí donde quiero conectar y donde quiero colocar un nuevo ladrillo en el muro que estamos construyendo.
una vida discipular debe estar basada y conforme a lo que las Escrituras establecen. Y para ello, tarán, Dios ha provisto, nos ha otorgado, ¿el qué? Las relaciones, para que podamos también aprender por medio de las experiencias de otros. Una iglesia que no valora las relaciones es una iglesia que está operando fuera del diseño. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. No hay vida discipular sin relaciones. Yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo y no tener relaciones. Relaciones sanas. Déjame ponerle ese apellido. Y cuando tomamos el texto sagrado, nos vamos a dar cuenta desde Génesis, que Dios estuvo siempre interesado en establecer una relación con el hombre. Siempre. Y a pesar de lo que el hombre ha hecho para complicar las cosas, a pesar de eso, el Padre sigue mostrando su interés en restablecer y fortalecer su relación con nosotros los hombres. Por eso, Andrea, tú puedes decir que en tu diseño está la capacidad no solo de tu establecer, sino también de tu mantener una relación de amor con Dios, no de conveniencia. Claro, pastor, que es de amor, no es de conveniencia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado por la mente abandonar el camino de justicia si el Eterno no nos concede algo que hemos estado esperando durante muchos años? Entonces esa relación no fue por amor, sino por conveniencia. ¿Quiere que lo diga? No vale la pena servir a Dios por querer irse para el cielo. Pero tampoco hace sentido servirle por miedo a la condenación eterna. Ahora sí me hace sentido cuando el pastor dice que tenemos la capacidad por diseño de establecer y mantener una relación de amor con Dios. Mire, yo sé que a ustedes ninguno le ha pasado lo que yo le voy a decir, pero yo siento que yo amo a Dios, aunque durante muchos años le he pedido algo y no me lo ha dado. Y si usted me pregunta, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero tal cosa. ¿Y cuántos años tiene pidiéndolo? ¿Qué sé yo? Estoy poniendo un ejemplo. 10, 15 años, no sé. Mi relación con él no está basada en lo que él me da, sino en quién él es. Porque fíjense, amado, la relación que él tiene con nosotros no está basada en lo que le damos a él. Porque ¿qué le damos nosotros? ¿Qué le damos? ¿Qué le podemos nosotros dar? Sino en lo que significamos y valemos para él. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Entonces, una vida cristiana, una vida espiritual madura, es algo más que gritar, que vocear, que profetizar, que cantar, que predicar. Una auténtica vida espiritual
es aquella que está centrada en una relación sana con Dios, obviamente. Y número dos, con los semejantes. Como casa, tenemos el desafío de comenzar a relacionarnos. Porque si somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que ser como Él fue. Y Él nunca dejó de lado el relacionarse con los demás. Y ojo, no se relacionó solo con los 12. Para aquellos que han alcanzado un nivel de espiritualidad tan puro que no pueden contaminarse relacionándose con otros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quitemos de en medio todo aquello que nos limita, aquellos deseos egoístas que predominan en nuestra mente y en nuestro corazón, quitarlos y decirle al Señor: estoy en la mejor disposición de tener una relación de amor contigo. ¿Y cómo es esa relación de Dios? Mira, Evelyn, lo voy a decir de esta manera para darme a entender. Porque dije ahorita que ¿qué tenemos nosotros para darle a Dios? Nada. Pero tenemos que degradar algunos conceptos para que puedan entrar en nuestro lenguaje humano para tratar de definir algunas cosas. En ese sentido, en nuestra relación, en la relación que tiene Dios conmigo, Él me da, pero debe recibir. Dios. Ahora, yo recibo, pero ¿cuánto me cuesta dar? ¿Cuánto me cuesta dar? Y fíjense que el Padre primero nos pone el desafío de ejercitarnos en una relación con Él. Porque si eso es a Dios que nos cuesta darle, que nos ha dado todo. Ahora entiendo por qué aquel que no te ha dado nada, tú tampoco le quieres dar nada. Porque si no fuiste capaz de darle algo al que te dio todo, nunca saldrá de tu alma el deseo de darle algo a quien no te dio nada. Entonces, pensemos en esto. Quitemos las barreras y comencemos a establecer relaciones donde damos y recibimos. Y yo sé que esto puede ser chocante, pero cuando Dios da y no recibe, Dios nos demanda. ¿En cuántas relaciones no he estado, Chino, donde Él ha dado y no ha recibido y entiende que estaría en falta si Él demanda? No es que si esto es una relación, yo te tengo que dar, pero yo tengo que recibir. Y esa distorsión la vemos a todos los niveles, incluyendo en la iglesia. Una comunidad de fe que quiere recibir de sus líderes, pero no da en la misma proporción. O unos líderes que le exigen a sus seguidores, a sus miembros, a sus hijos, a la comunidad, le exigen a un nivel que ellos no están dispuestos a dar. La sobrenaturalidad en algunas cosas ha ido desapareciendo. ¿Saben por qué? Porque no se ha hecho un balance para poder establecer relaciones de acuerdo al diseño divino. Cuando nosotros en la iglesia entendamos
que eso es como decían los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, ¿no? O sea, más o menos era la idea. Cuando entendamos que en la iglesia todo tiene que ver con todos, todos nos vamos a preocupar y a apurar por poder avanzar. Y que independientemente del nivel del desafío que se presente delante, entre todos lo vamos a superar. Ay, no, bueno, en eso consiste lo que decía el maestro. Puso el ejemplo de padre, madre, mujer, hijos e hijas, y aún tu propia vida, para exagerar las cosas, si así tú lo quieres ver, para exagerarlas. Es para que tú entiendas que si Él está dispuesto a esperar que tú, por amor a Él, aguantes esto, entonces, por cosas que humanamente uno entiende que tienen menor relevancia, ni se lo pregunte. Es como que Ruth, bendiciones Ruth, es como que Ruth diga: yo voy a orarle a Dios para ver si Dios quiere que yo diga la verdad en esa situación que pasó. O sea, pa eso, Ruth, tú vas a orar. Pa eso. O sea, tú oras para eso. Entonces, amados, así como Dios se nos reveló en relación de Él con el hombre, así quiere Dios que donde estemos podamos estar enfocados en buenas relaciones. Y ojo, las buenas relaciones no se compran en internet. Las buenas relaciones se construyen. El asunto es que vivimos en una generación donde nadie quiere construir nada y donde nadie quiere reparar nada. Donde yo quiero que Ruth arregle todo, pero yo no estoy dispuesto a arreglar nada. Ay, no, yo no voy a coger lucha con esa relación. Yo me voy a buscar una relación nueva. ¿Acaso fue eso lo que hizo Dios con nosotros? Es que, Chino, Mayerlin, no podemos ser imagen de Dios para una cosa y no serlo para otra. Fíjese. En Edén, Dios creó las condiciones para que la relación con el hombre se desarrollara. Si usted va a la escritura, usted se va a dar cuenta que el hombre no tenía nada que quejarse, lo tenía todo. El Señor lo puso bien. No quiero distracción entre tú y yo. Quiero que nos llevemos bien. Así quiere Dios que también creemos las condiciones para establecer relaciones con la gente. Ah, no, es que yo no tengo amigos porque a mí no me gusta hablar a la gente. A usted Dios le puso boca. Hable con la gente. Hable con la gente. Gracias a Dios eso no pasa aquí. Gracias a Dios. Donde hay un aparato que mide el nivel y la calidad de las relaciones que se ven. Y gracias a Dios aquí ese aparato se quemó, porque no hay ni que usarlo, porque todas las relaciones son genuinas. Lo que la gente ve, eso es. El que te abrace porque te ama. Eso es así. Pero en la mayoría de los casos no sucede así. Chino, mira, yo quiero que tú sepas que no me gusta esto así. Y entiendo que Dios ha cruzado nuestros caminos. ¿Sabe para qué? Para que tú crezcas usándome Dios como instrumento en algunas cosas. Y yo pueda crecer usándote Dios a ti como instrumento en otras cosas.
Pero no podemos decir que Dios es un Dios perfecto, que es un Dios soberano, y nosotros pretender creer o hacerle creer a la gente que no tenemos que trabajar en las relaciones. Pero yo declaro por la palabra que no somos de los que retroceden. Hay personas que están dispuestas a abandonar una comunidad de fe, un trabajo, un negocio. ¿Saben por qué? Solo por el hecho de no querer o atreverse a reparar una relación. ¿Usted me está oyendo? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a dar el primer paso. ¿Ok? Debemos estar dispuestos a dar el primer paso. Mire lo que dice la escritura en Génesis 2, verso 18. Un verso muy conocido. Dice que Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Aunque hoy en día hay personas que entienden que sí. Bueno, empezando, dice el Señor, no es bueno que no existan relaciones. No es bueno. Y dice: le haré ayuda idónea. Yo pregunto, ¿no tenía Dios la capacidad de satisfacer cualquier necesidad de Adán sin necesidad de crear a Eva? Claro que sí, claro que sí. Pero veamos algunas palabras clave. La primera, bueno. Bueno es bueno. Habla de plenitud. Nos habla de algo que es placentero, que es agradable. Y dice Dios: ni es pleno, ni es placentero, ni es agradable que el hombre esté solo. No. La segunda palabra, solo, denota vacío, despropósito. Cuando dice solo, nos habla de, visualice a una persona aislada, sin cuidado, separado. Dice Dios: el hombre no está bien solo. Le haré ayuda, apoyo, provisión, complemento, colaboración, como usted quiera. Dice: haré ayuda idónea. ¿Para quién dice? Dice: le haré ayuda idónea para él. Los mayores beneficiarios de crear un ambiente de relaciones sanas en la iglesia, ¿saben quiénes son? Nosotros mismos. Todo fue hecho para él. Es decir, para suplir una necesidad que el hombre tenía. El hombre estaba solo. Entonces, claramente, a Dios no le gusta que el hombre esté solo, y por eso nos diseñó como entes sociales. Y Dios le dice a Mayerlin, el nivel de relación que tienes conmigo es el nivel de relación que quiero que tengas con los demás. Partiendo de que Marjolín es una mujer santa. Porque quizás ahora yo puedo entender por qué es que Yeyo tiene esas relaciones tan tóxicas con la gente. Es porque sencillamente él no tiene ningún tipo de relación con Dios. Primera pregunta que pudiéramos hacer, no, primera no, pues ya he hecho varias, pero una pregunta que pudiera surgir. Señores, pero ¿y por qué tú no resolviste eso? ¿Y por qué tú hiciste a Eva?
No nos vamos a meter en otro tema. Vamos a mantener esta línea, el texto en esta línea de lo que estamos hablando. ¿Saben para qué? Creó un ente igual al hombre. ¿Saben para qué? Para que Adán supiera que aparte de él, también había otro ser importante. En otros países hay gente que se comporta como que ellos son. Y todo tiene que girar en torno a ellos. Y Dios dijo, no. Aquí es importante que tú sepas que tú tienes un alto valor para mí, pero también quiero que sepas que al otro también yo le he asignado un gran valor. Hay personas que quieren tener y solo tienen relaciones con personas que tienen posiciones en el liderazgo. No, yo no ando con ramas, yo me voy al tronco. Eso no son diseños de relaciones de reino. Esa no es una iglesia que va a transformar una ciudad. Pero por el otro lado, les dije, hay gente que le gusta relacionarse solo con los líderes, pero por el otro lado, hay líderes que no les gusta relacionarse con los otros. Entonces vemos lo atrofiada que es esa relación. Porque entonces yo como miembro te busco a ti como líder cuando necesito. Vamos al principio. Al final en el mundo espiritual queda evidenciado que mi relación contigo es por necesidad, por beneficio, no porque te amo, ni porque entiendo que tú y yo formamos parte de un mismo diseño. De miembro a líder. Pero por el otro lado está el líder que aísla a la gente, pero cuando la necesita, son sus hijos. Son lo que impulsan esto. Sí, entonces, pasa así, pero el mundo espiritual registra que no hay una relación. Y digo hacia abajo para entender un asunto de estructura. No porque uno es mejor que nadie. No, aquí no hay una relación de amor. La relación que sostienes con ellos es porque te suplen una necesidad o te otorgan algún tipo de beneficio. Y así no se hace patria. Así no se hace reino. No se hace reino. Entonces, quitemos eso de en medio y comencemos a crear relaciones auténticas. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Al que le gusta que lo ensalcen, pero se disfraza de humildad, no soporta esos ambientes donde se construyen relaciones genuinas. No. ¿Saben por qué? Porque en el fondo lo que buscan es satisfacerse ellos en su ego, lo que ellos quieren. Y no les gusta cargar agua, pero si llega el líder están cargando agua y cargan la de ellos y cargan la del otro para que el líder los vea. Yo no sé si yo estoy hablando en chino, pero yo me estoy oyendo en español. Entonces, centro familiar de adoración como uno que somos, vamos a romper las barreras que nos limitan y vamos a enfocarnos a crear relaciones sanas. Yo me atrevo a decirle a usted, haga el ejercicio. La gente no está acostumbrada a que usted le sea franco, que usted le sea sincero. La gente se sorprende y hasta se siente incómoda porque no espera autenticidad ni la verdad. Ya el sistema los ha permeado de tal manera
que están acostumbrados a la mentira y a la apariencia, pero esas no son las relaciones. Y vuelvo al verso del principio. Si usted no está dispuesto a dejar a su mamá, a su papá, a sus hijos, y hasta su vida, no es digno de ser mi discípulo. En un nivel más bajo, si usted no está dispuesto o dispuesta a caminar con la verdad, con la sinceridad, con la dignidad, preservando la dignidad del otro, usted no califica para ser discípulo de Cristo. Aquí el egocentrismo no lleva vida. No lleva. Es decir, que Dios coloca a Eva allí para que Adán sepa que el único importante no es él. Yo quiero que usted sepa, óigame bien cómo lo voy a decir. Lo voy a decir de atrás para adelante. No hay superestrellas de baloncesto sin un fanático. No hay un gran liderazgo sin obreros. Usted sabe que yo siempre uso el último nombre del chat. Así que Mayerlin, esto no funciona así. Y como todos somos también importantes, todos merecemos honra y respeto. Mire, ya dentro de, qué sé yo, poco tiempo, ya a mí se me va a pasar eso, porque uno está nuevo aquí, pero la gente vieja que me conoce sabe que yo no dejo calentar ni enfriar, yo no dejo enfriar nada. Déjame ver si tengo gente aquí. Tengo ahí. A ver, ahí está Laura Patricia. Ahí está Gamaliel Osvaldo. Ah, bueno, mire, Osvaldo es un hombre maduro que está ahí siempre en el chat apoyándome. Es esposo de Laura. Ellos pueden dar testimonio de que si en algún momento yo percibo que vamos a inventarnos las posiciones para que la gente tenga una idea del asunto. Que Chino es el encargado de cerrar la puerta de la iglesia. Y están escribiendo la misma gente, busco otro nombre. Okay. Y Ani es la encargada de finanzas de la iglesia. La encargada de finanzas no puede venirle a hablar al hermanito que cierra la puerta como que yo soy lo más importante o superior aquí. No, no. Acuérdate, hermanito. Eva entró en el escenario para que Adán recordara que él no era el único importante. Entendemos los roles, entendemos los mantos, pero en ningún lugar de la escritura vamos a encontrar, no vamos a encontrar a la escritura autorizando a menospreciar la dignidad de nadie. Dice Osvaldo, damos fe de eso. No. Usted tiene que tratar. Somos un cuerpo. No podemos ser un cuerpo para una cosa y para otra no. Número 2. ¿Por qué pusiste a Eva, Señor? Si tú podías ahorrarle problemas a Adán. Dice, no, espérate. Lo que pasa es que son tan diferentes porque yo quiero que Adán entienda que hay un precio que pagar para establecer relaciones. Hay un paso que hay que dar. Así que, mis amados, así es que es importante que usted sepa que Dios nos está haciendo el llamado
de convertirnos en discípulos de Cristo, para que podamos reproducir hacia abajo la relación que tenemos con Él hacia arriba. ¿Okay? Déjeme cerrar esto. Nuestra vida como hijos de Dios se fortalece en la medida que trabajamos por crear y mantener relaciones sanas con los demás. Marcos capítulo 12, verso 28 al 31 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Andrea Mojica, esto debe llamarte la atención. Y a Jesús le preguntaron por cuál era el segundo mandamiento. No, a él le preguntaron por el primero. Y a pesar de que le preguntaron por el primer mandamiento, él dijo también el segundo. ¿Cómo debemos interpretar eso? Que las relaciones con los demás son una forma de cómo nosotros podemos medir el nivel espiritual en la persona. Y es importante. Yo no voy a poner en la boca de Jesús algo que él no dijo. Pero si le están preguntando por el mandamiento más importante y él dice amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también quiero que sepan el segundo, que es semejante al primero. Nos está diciendo, miren, las dos cosas son importantes. En esta tierra, a esta tierra usted vino no a crecer en una sola dirección. No. Si yo pudiera visualizar eso con la visión de, excúsenme el pleonasmo, de Jacob, una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban, yo pudiera decirle a usted que era una escalera con ángeles que subían y bajaban y otros que le iban dando la vuelta. No habrá una iglesia exitosa si esa iglesia entiende y procura que tiene que tener una buena relación con Dios y a lo interno. Entonces, ¿no funciona? No. Y tenemos un gran desafío. Tenemos muchas cosas que trabajar. Y para eso es el discipulado. Para eso es la formación. Para eso es el trato. Y como siempre he dicho, porque así lo vi en el ejemplo de Jesús, un discipulado no es una clase solamente. Puede ser que me reuní con Luz Paulino, con Andrea, con Osvaldo y compartimos un tiempo la palabra. Pero yo también discipulo, aunque yo no predique. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo juzgo? ¿Cómo me divierto? Y por eso que ustedes ven que llevo tiempo diciéndole a ustedes, señores, ustedes hay gente que tiene muchos años en una iglesia y le pasa como cuando usted va a una tienda todo el tiempo y una joven le atiende con el uniforme. Usted un día la ve en la calle y no la conoce sin el uniforme. Hay personas que tienen tanto tiempo en la iglesia que solamente conocen a la gente de la iglesia o en un ambiente similar. Pero a mí me gusta el modelo de Jesús.
Me gusta llamarle así. Me gusta el modelo de Jesús. Zaqueo, ¿y qué tú haces ahí, muchacho? Oh, yo te hoy había oído hablar de ti. Quería, no sé, escucharte. Baja, vamos a comer para tu casa. Si Jesús hubiese sido pentecostal de los de ahora, le dice, baja que vamos a un retiro en tu casa y vamos a hacer una vigilia de apague y vámonos. Oh, Dios mío. Señores, cuando Jesús fue con los discípulos a la casa de Simón, que estaba murmurando, mira este que se deja que le moje esta clase de mujer, le toque, si él supiera. Y Jesús, ellos estaban comiendo, bebiendo y hablando. Seamos discípulos de Jesús. Quiero hacerles invitación. Yo no me siento en la capacidad de Pablo de decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Me falta mucho, 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 mucho. Sean discípulos de Jesús. Ahora, Osvaldo, si hay algo en mí, oigan bien cómo es la cosa, Si hay algo en mí que te habla de él, imítalo. Pero muchas veces nos encontramos imitando gente que lo menos que tiene es la imagen de Cristo. ¿Ustedes saben por qué las relaciones son complicadas? Les voy a revelar este misterio a Iris. ¿Ustedes saben por qué las relaciones son complicadas? Las relaciones son complicadas porque los seres humanos son complicados. Aquí el complicado no es Dios. Los complicados somos nosotros. Termino con este verso. Y leo los comentarios. No se me vaya hasta que no ore. Termino con este verso. No, porque nosotros, el centro familiar de adoración, somos la iglesia de más influencia en West Palm Beach. No. Eso, mucho marketing. No. Comencemos, no es que no suceda, eso puede suceder, claro que sí. Pero comencemos antes de ser influencia a la ciudad, siendo influencia de nosotros mismos. Da pena que haya gente que no se atreva. O sea, usted se imagina que a mí me dé vergüenza buscar gente para involucrarlos en el ambiente, en el círculo que yo me muevo de mi iglesia. Y que yo no quiera porque yo sé que las relaciones en mi iglesia no son buenas. Entonces, comencemos siendo influencia nosotros mismos primero. Para que le mostremos al mundo que lo que ellos viven allá afuera como relación no es tan poderoso como lo que pueden experimentar si vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. Porque lo decimos y lo ponemos en práctica. Usted sabe que sus comentarios son muy buenos y siempre ayudan. Así es que no me deje solo. Vamos a ver aquí. Tenemos, dice Chino, que la hipocresía, oiga bien, es la hipocresía más grande es esa. Ah, bueno, parece que esta fue una respuesta a otra cosa que dije aquí arriba. Dice Andrea Mojica, una vida espiritual madura es importante para avanzar en este camino. Las buenas relaciones se construyen, no se dan de forma espontánea. ¿Ok?
Que el Señor nos ayude, dice Ani. Él nos creó para interrelacionarnos. Somos importantes para Dios, pero no somos el centro del universo. Dice Chino, a veces eso es idolatría, así mismo es. El desafío es mantener estas relaciones con los demás porque tenemos que ser tolerantes. Porque cada persona es única. Ahí está Evelyn, está bailando zumba. El amor no es egoísta, se enfoca en dar y en recibir, no solo en recibir. Dice Mayerlin, debemos ensayar con el hombre la relación que queremos tener con Dios. Dice el apóstol Luz, muchos se han acostumbrado tanto a las mentiras que la verdad los ofende. Dios mío, muy fuerte. Dice Andrea Mojica que con la ayuda del Señor es que podemos mantener nuestras relaciones sanas. Osvaldo Basil dice, San Pablo apóstol da cátedra sobre las relaciones. En sus cartas menciona a las personas por sus nombres, características, las saluda, se despide y animaba. Mire, yo estoy claro en algo. Cuando una iglesia es pequeña, usted puede tener un contacto directo con mucha gente. Pero en la medida que ese crecimiento se da, si usted no crea las bases y una estructura para un liderazgo que da valor a las relaciones, usted va a crecer en número, pero la gente no se va a sentir ni querida ni atendida. Y yo cuando digo querido y atendido, no le estoy diciendo a usted que hay que andar atrás de la gente. Eso fue un evangelio de los 70. Eso no fue lo que el maestro enseñó. No. Lo que pasa es que también la gente dice que no va a andar atrás del otro es porque sencillamente no quiere hacer lo que mínimamente debe hacer. Entonces, es necesario crear cultura para poder administrar lo que Dios nos va a confiar. No olviden la parábola de los talentos. Al que le dieron 5, lo multiplicó a 10. Al que le dieron 2, lo multiplicó en 4. Al que le dieron 1, lo enterró. ¿Y qué hizo el dueño cuando llegó? Al que tenía 1 que no lo pudo producir, se lo quitó y se lo dio al de 10. Y yo pregunto, pero si el de 5 lo llevó a 10 con un rendimiento del 100%, y el de 2 lo llevó a 4 con un rendimiento igual del 100%, ¿por qué no se lo dio al de 2 y se lo dio al de 5? ¿Saben por qué? Porque Dios confiará más al que tenga más capacidad de administrar. Pero si en un puñito de arena se viven comiendo y acabándose y murmurándose y criticándose y chimeándose, dirá Dios, pero si le doy la ciudad a esta gente, capaz que le hacen un hoyo al mapa. ¿Ok? Entonces, mis amados, permítame orar. Padre del cielo, te doy gracias. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que en ocasiones hemos estropeado el trabajo, tu misericordia se ha hecho presente. Nos has dado la senda del arrepentimiento, de la teshuvá, para volvernos a ti, oh Dios, y comenzar de nuevo. Te damos gracias por esta bendita palabra. Te pedimos que cobre vida en nosotros. Que hagamos aquello por lo cual fuimos diseñados. Que nos amemos unos a otros, que nos cuidemos, que nos respetemos, que nos apoyemos, que nos respaldemos.
y que le mostremos, Señor, al mundo que la familia del mundo no se compara con la familia del reino. Y que los del reino entendamos que el mundo nunca podrá darnos algo mejor que lo que tú nos has entregado. Bendigo a cada uno de tus hijos aquí presentes, aquellos que lo verán por diferido. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que toda barrera será derribada, será quitada. Y asumimos a partir de ahora el compromiso de crear relaciones sanas, Señor. Y que nos convirtamos en una verdadera familia, en un verdadero reino. Ministra, Señor, salud física, emocional, espiritual y financiera a tus hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de darle dos anuncios, quiero pues colocarles aquí en el chat la información para que en este momento, si usted ha sentido de parte del Eterno, pues aportar con sus ofrendas a nuestra casa, a nuestro ministerio, puede hacerlo a través de estos medios electrónicos que hemos colocado en el chat y a través de Zelle, Cash App y la cuenta de PayPal cfaofrendas@gmail.com. Pero si usted quiere hacer su aporte por medio de tarjeta de crédito, puede hacerlo llamando a esos números que aparecen también ahí en el chat y suministrar la información de cuánto va a ser su aporte. Declaramos que la semilla que usted pone en esta casa da su fruto y que el lugar de donde ha sido tomada será también prosperada. Todos los hijos de esta casa damos sabiendo dos cosas. Que cuando damos en obediencia a Dios, somos bendecidos. Y cuando damos en obediencia a lo que Dios pone en nuestro corazón, mandamos una señal al mundo espiritual del nivel de compromiso que tenemos con la casa. Así que mis amados, les bendigo con toda bendición del cielo. Quiero anunciarles que el próximo sábado 27 de octubre, ¿de qué octubre? Oiga eso, ya, señores, todavía estoy yo con fin de año, Padre Eterno. No, estamos en enero. El próximo 27 de enero 2024, para que quede registrado ahí, a las 7:30 de la noche, en nuestra congregación, aquí en la ciudad de West Palm Beach, vamos a estar celebrando nuestro servicio especial de adoración e intercesión profética. Usted no se lo puede perder. Si quizás usted está en otro país, pero usted quiere conectar con nosotros, vamos a tener la transmisión. Yo le sugiero, le recomiendo que usted no falte. Traiga también su lista de peticiones. Vamos a tener una noche de clamor e intercesión. Y yo sé que usted va a ser altamente bendecido. Así que mis amados, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios les prospere grandemente, así como también prospera su alma. Les amamos y nos vemos en una próxima ocasión. Shalom, ubraja para todos.